Hola, ¿qué tal? Soy León Ramos, estos creadores digitales, y hoy vamos a ver cómo hacer unos conectores de audio de 1/4 de pulgada o de 6.3 milímetros. Hoy en Creadores Digitales vamos a ver cómo soldar o cómo hacer unos cables de audio de este tipo, que se les conoce como plug macho, o de 6.3 milímetros o de 1/4 de pulgada con un cable nuevo de audio. ¿Esto por qué? Porque bueno, yo estaba muy acostumbrado a manejar cables RCA de este estilo, pero ahora necesito meterlos a un equipo que recibe plug de 1/4. Entonces voy a hacer los conectores. ¿Qué vamos a necesitar para hacer estos conectores? Bueno, vamos a necesitar una base que nos permita sostener el conector, porque con el cautín se calienta demasiado. También vamos a necesitar, ya saben, una pasta. Digo, una soldadura, una pasta para poder soldar. Y pues nuestro cautín, que ya está en este caso caliente y estamos listos para empezar a soldar. También tengo por acá unas pinzas de corte y unas pinzas de punta que nos puedan ayudar también para poder armar este conector. Se me olvidaba mencionar que vamos a necesitar, pues obviamente, cable de audio. Yo conseguí este cable de audio que tiene malla y dos líneas. Es para estéreo. En este caso yo lo voy a usar para mono nada más. Bueno, lo primero que hay que hacer es desarmar el conector. Si se fijan, aquí adentro tiene un protector de plástico. A ver si se alcanza a ver bien. Aquí está el protector de plástico. Esto se pone directamente en el cable y su capucha con rosca. Entonces igual, vamos a sostenerlo por acá. Lo primero que vamos a hacer, vamos a estañar las terminales. Vamos a estañar aquí y acá, donde va a ir donde vamos a soldar los cables. Ajá. Esta parte de acá va a sostener la parte gruesa del cable para que no se mueva cuando le den un jalón. El primer truco que vamos a usar es conseguirse un cachito de lija como este. No importa de qué tipo de lija sea, realmente con que sea un cachito no nos la vamos ni a acabar. Pero lo que vamos a hacer es tallar un poco las terminales. Con eso nuestra soldadura se va a apagar inmediatamente. Entonces ahora sí, lo sujetamos con nuestro atril. Ahí está. Y le ponemos unos puntos de soldadura. Aquí está la pasta. Un pequeño, ligero punto de soldadura. Y se la voy a colocar aquí. Ahí está. Y otro aquí abajo. Vamos a hacerle un corte al cable. El corte debe de ser, pues, deja como 2 centímetros y medio, más o menos, para que lo calcules. De estas dos líneas yo voy a elegir una. En este caso voy a elegir la amarilla. Entonces voy a cortar la roja o la rosa y el hilo. Ahora vamos a medirlo con nuestro plug. Mira, más o menos el plug está así. Entonces el plug tiene que, esta parte tiene que agarrar el cable. Aquí es donde lo vamos a apretar cuando terminemos, por lo que entonces la malla no tiene que llegar muy lejos. Entonces la voy a cortar como por aquí hasta ahí. Ahorita la estañamos con esto que quedó. Ajá. Entonces entra aquí y por último lo que vamos a hacer es que este lo vamos a pasar por acá. Entonces lo voy a cortar a partir de aquí
por aquí más o menos. Y el resto lo voy a exponer a partir de aquí para tener el alma. Vamos a poder fijarlo, este aquí y este arriba. Ajá, más o menos así se ve. Muy bien, ahora aquí en el atril lo que voy a hacer es voy a estañar una de las puntas, que es la malla. Si se fijan, con un poco de pasta cae inmediatamente la soldadura. Ya tiene que estar bien caliente tu punta de cautín. Tienen que buscar una buena soldadura. Esta, si se fijan, cuando cae, cae brillante. Entonces queda un acabado brillante. Ahora lo que hay que hacer es, voy a meter el alma en el plug. Voy a doblarlo un poco y después sueldo las terminales al plug. Fíjate que no toque la punta de acá. Si está muy adelante, entonces retíralo un poco para que no toque la otra punta y haga continuidad entre el vivo, bueno, entre el audio y entre la malla. Y lo vamos a soldar otra vez. Es muy importante. En mi caso los cables son cortos y puedo meter el protector y puedo meter también la carcasita, la tapa con su resorte. Los puedo meter por atrás, ajá. Pero siempre, siempre, siempre antes de que lo soldes y que lo armes, primero mete estos para que ya puedas hacer esto. ¿Ah? En mi caso, como les comento, los cables son cortos, entonces lo voy a meter por atrás y simplemente llego aquí y los enrosco. Pero ustedes tienen que tener cuidado de primero meter estos. Vamos a estañar un poco este y después lo pegamos al resto. Y se pega muy rápido. Asegúrate de que la soldadura quede brillosa. Si quedan puntas ahí que no te gustan, se las puedes quitar. Así quedaría nuestro conector. Ahí está. Si se fijan, ahora sí está muy separado. Y vamos a, con estos abrazaderas de aquí, a evitar que se nos regrese el cable con un jalón. Entonces ya, esto cuando lo jalemos va a jalar esta abrazadera, ¿no? De todos modos, ahora que saben cómo están hechos estos cables y que saben que pues están directamente soldados, pues no los jales, nunca los desconectes así. Mejor tómalo de donde está la tapa y desconéctalo, porque esto pues a la larga va a dañar tu cable. Ahora ya nada más lo que voy a hacer es voy a meter este es el protector. Si se fijan, esto va a evitar que esta parte de aquí, la línea de audio, toque el capuchón con rosca, pues que este es tierra, ¿no? Entonces ya lo metemos y lo enroscamos, ¿sí? Este es una de las puntas. De todos modos, es buena idea, al momento de que ya terminaste de soldarlo, te pruebes en el otro lado del cable. Yo ahorita no tengo nada, el otro lado está completamente cortado, ¿no? Porque todavía no soldo el otro conector. Pero es muy importante, o es muy buena idea, pues medir continuidad. Puntas del multímetro, ahorita estoy midiendo resistencia. Si las toco, la resistencia debe ser mínima, entonces baja a cero. Eso quiere decir que hay continuidad entre este y este cable. Si yo en este plug que acabo de realizar pongo esta en la punta y esta en el cuerpo, no debería de haber continuidad. Está bien, se queda abierto. Si aquí nos dieron cero, quiere decir que soldamos mal o que algunos de los pelitos que dejamos por ahí están tocando la base, ¿no? Eso está mal. Y ya de entrada, pues ya mejor ni soldas el otro. Ya mejor arregla este conector que acabas de hacer. Entonces, este es un conector monooral, ¿no? Se fijaron que nada más tenemos dos lugares que soldar.
donde va la malla, que es este, y el tip o la punta, tip como le dicen los griegos, o la punta, que es en donde nosotros soldamos la línea de audio. Sin embargo, también hay otros conectores que son estéreo. Este es monoaural, este es estéreo. La diferencia es que tiene una división adicional. Esto lleva otro canal. Cuando lo desarmamos, aquí tenemos entonces tres lugares donde soldar. Este, que es la malla, la punta y el del medio, que es el otro canal. Entonces aquí mandamos izquierda a derecha y la tierra. El procedimiento es exactamente el mismo. Ya que terminamos de armar el cable, ahora sí vamos a probarlo. Vamos a probarlo otra vez con el multímetro. Aquí estamos midiendo resistencia. Entonces aquí tenemos abierto en 1 y cuando el circuito se cierra está en 0, quiere decir que no hay resistencia o que hay una mínima resistencia. Es lo mismo que vamos a hacer. La parte exterior de una salida, en este caso yo tengo un adaptador de plug de 1/4 a RCA. Lo voy a sostener con la parte de afuera del plug y entonces ya nos da continuidad en 0. Eso quiere decir que uno de los hilos está bien. Ahora vamos a probar el segundo hilo, que es el que va con la punta. Entonces lo voy a sostener. Igual lo vamos a probar con la punta. Y ahí está, el cero. La otra prueba que tenemos que hacer es cruzado. Una punta con la tierra del otro nos da abierto y eso está bien. Si estuviera cerrado, entonces tendríamos que checar todo el cable y rehacer los conectores. Y eso es todo. Bueno, esto fue Creadores Digitales. Ya tenemos ahora nuestros conectores y después les enseñaré cómo hacer nuestro propio preamplificador y nuestra propia mezcladora de audio o unas bocinas interesantes. Descríbanme qué es lo que quieren escuchar y si les gustó, denle like. Soy León Ramos y esto fue Creadores Digitales.